Quintana Roo. Inundaciones de calles, casas y comercio provocó la entrada del Frente Frío 36 por los municipios de la zona norte del estado, generando con ello pérdidas millonarias y la activación de brigadas de protección civil, bomberos, servicios públicos y seguridad pública. Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y Holbox fueron algunas de las ciudades más afectadas por las lluvias torrenciales que iniciaron desde la madrugada de este martes y se prolongaron hasta la noche con breves intervalos. Video. Holbox se inunda. Frente Frío 31 deja cientos de afectaciones, automóviles hundidos en su totalidad, casas con agua hasta de un metro de altura, árboles caídos y gran caos vial se vivieron en diferentes puntos de las ciudades, además de extremar precauciones a la navegación, con posible cierre de puertos. Las autoridades han informado que se activaron operativos de auxilio y de servicios públicos, a fin de desazolvar pozos y alcantarillas. Protección Civil se dio a la tarea de brindar auxilio a las personas cuyas viviendas se vieron dañadas, especialmente en municipios como Lázaro Cárdenas,